Javier cumpliendo una misión. Hemos visto a distintos cadetes acompañando a los chicos de Aguas Calientes. ¿Cómo llegan? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, los chicos, muchos de ellos llegan por primera vez a conocer lo que es la ciudad, ¿no? Para ellos, el centro de la provincia. Y bueno, la misión nuestra hoy, el día de hoy, es en un principio recibirlos con un desayuno. Y bueno, en este momento mis compañeros están haciéndolos recorrer lo que es la plaza principal, haciéndolos conocer básicamente lo que es la vida movida de acá de Catamarca. Ellos, ¿con quién han llegado acá a Catamarca? ¿Algún responsable? ¿Con gente, maestros? Sí, llegaron a cargo de profesores, ¿no? Del lugar, vinieron personas civiles, como decimos nosotros, algunos padres que acompañaron, maestros, enfermeros. ¿Durante la estadía van a estar, ustedes como guías acá? Yo tengo entendido que el día de hoy sí. El día de hoy sí, por lo menos en el transcurso de la mañana vamos a estar acompañándolos, pero a posteriori estaríamos esperando a ver. ¿Tiene conocimiento cuántos chicos son? Son 48 chicos. ¿Y cada uno sale con un cadete? Sí, cada uno está a cargo de un cadete, y bueno, se lo está haciendo conocer básicamente todo lo que es el centro. ¿Cadete de segundo año o de tercer año? Tercer año ya. Gracias. No, por favor.